Miren, amigos y familiares dieron el último adiós a la dama del buen decir, Talina Fernández. En vivo nos vamos hasta Ciudad de México con las últimas reacciones a esta lamentable pérdida. Lupita Andrade está con nosotros esta mañana. Buenos días, Lupita. Muy buenos días, chicas. Así es, me encuentro a las afueras de la casa de Talina Fernández y estamos a punto de atestiguar uno de los momentos más emotivos tras la muerte de Talina. Pues el día de hoy serán depositadas aquí sus cenizas en su casa que ella tanto amó, que ella vivió aquí por tanto tiempo y que también aquí están las cenizas de su hija Mariana y ahora como madre e hija podrán estar juntas. A continuación les presento todos los detalles del adiós de la dama del buen decir. Cerca de las 3 de la tarde, el cuerpo de la comunicadora Talina Fernández fue trasladado de su casa a la funeraria, donde sus restos fueron incinerados. Previamente, se ofreció una misa a puerta cerrada, en la que María Levy, nieta consentida y quien fuera como una hija para la dama del buen decir, arribó a dar el último adiós a Talina, evitando hablar con la prensa. Patricio Levy comparte dónde reposarán las cenizas de su mamá. Las vamos a traer aquí, las vamos a tener en la casa y las llevaremos a Acapulco. A ella le encantaba el mar, toda la vida tuvo casa en Acapulco con sus papás y ahí las vamos a tener y voy a tirar un poquito de cenizas en el mar. ¿Tenía algún rincón especial dentro de la casa para que ahí sean depositadas? Sí, mira, tiene un mueble en donde tiene a todos sus seres queridos que han fallecido. Y en especial el mueble tiene a Mariana, ¿no? O sea, es el mueble de Mariana. Los ausentes esta vez fueron los hijos de Mariana Levy y José María Fernández El Pirru, Paula y José Emilio, quienes se manifestaron en sus redes sociales con mensajes de amor a su abuela. Su tío Pato compartió su sentir al ver de nuevo a los tres herederos de su hermana. Tu mami, ahorita, ya reunió a sus nietos como ella tanto lo quería. Sí. Sí, mira, A mí me da mucha felicidad. José Emilio se agarró como pudo, se vino de Cuernavaca, México, yo no sé cómo le hizo, pero vino, estuvo presente. Paula salió corriendo también y vino y estuvo presente. Y María siempre ha sido la más cercana y María, aquí está. El novio y amigos de la distinguida conductora como Diego Schwenning, Gloria Calzada y la ex esposa de Coco, Susana Lozano, acompañaron a la familia y Chantal Andere, hermana del Pirru, expresó sus condolencias. Fuimos familia mucho tiempo, sus nietos son mis sobrinos, están aquí, los quiero abrazar. Mucha fortaleza, Chantal. Una mujer inteligentísima, brillante, divertida, con un sentido del humor fantástico, trabajadora, una extraordinaria madre, una extraordinaria abuela. Y bueno, pues vengo a darle un besito. El esposo de Maite Perroni y productor Andrés Tobar, con quien Talina Fernández hiciera su último proyecto televisivo, la recordó así. Ella siempre decía: a ver, mijo, el cuerpo envejece, pero el sentimiento prevalece. Entonces, seguimos sintiendo amor, o sea, nosotros a nuestra tercera edad, seguimos enamorándonos, seguimos buscando el amor, seguimos buscando sentirnos útiles. Jorge Coco Levy agradeció las muestras de amor a su extraordinaria mamá. Yo tengo que haber sido algo bueno en una otra vida o algo, porque tuve el privilegio de vivir a un ser de luz que hay muy pocos, no conozco más. Descanse en paz, la dama del buen decir, y obviamente vamos a seguir pues muy atentos a todos estos homenajes, a estas despedidas que le estén haciendo a Talina Fernández. Así es, que descanse en paz. Anoche en la ciudad del entretenimiento, los hijos de Jenny Rivera presentaron en un evento muy íntimo el nuevo disco de su mamá. Y obviamente nuestra Ninette Río nos trae todos los detalles. Ella estaba allí presente, así que presta atención. Para nosotros como sus hijos, el poder entregarles esto es una misión cumplida. Y es como una forma de poder nosotros entregarle a ella todo lo que ella hizo para nosotros. Fue hace un año y medio que nos pusimos en cargo de esto y por fin estamos aquí. Y agradezco a todos por venir, a mi abuela, mis tíos. Muchas gracias a todos los fanáticos que están aquí. La verdad es un honor ser hijo de mi madre. Lupillo Rivera estuvo presente para apoyar a sus sobrinos. Fue un momento muy emotivo. Sí. ¿Cómo te sentiste escuchar la voz de tu hermana? Canciones nuevas, palabras nuevas. Estoy bien contento y los felicito. La verdad es algo muy,
emotivo. Se escuchaba como que estaba Jenny aquí con nosotros. Cerré los ojos y escuchaba la voz de ella, bien preciosa, y pedacito de mí es la que tocó más mi corazón. Yo pensaba y quería escuchar la voz de Jenny, decía, ¿cómo le cambiaron la voz? Pero no era ella, eran las preciosas muchachas. Es un privilegio poder ser invitados por mis sobrinos a estar aquí. Fue muy emocionante, claro que sí, porque hoy es otra vez la voz y dices, ay, ahí está la voz de ella. Y en esta tecnología se oye como que la tienes aquí, exacto, ¿verdad? Y todas las canciones, todas están bonitas, todas tienen algo, todas hay algo por qué escuchar este disco. El que esté hablando claro, claro, esa yo se la pedí. Y ella sabía cuando yo le pedía una canción, me la cantaba porque me cantó algunas. Y sí pegaron, porque ella tenía fe en su madre, tenía fe en las canciones que yo escogía. Las fans van a estar allí, yo las dejo que estén allí y hagan lo que quieran allí. Le llevamos mariachi, llevamos a karaoke, y entonces pues vamos a estar celebrándola, claro que sí. Porque si ella estuviera, ella no creas que va a estar sentada calmada. Para nada. Para nada. Sí, por eso le llevamos mariachi y le digo a don Pedro, páguelo usted. Que se lega. Ay, cómo amo a doña Rosa, oye, qué simpática. Qué bonito verla así, sí, por bien, más de ese dolor. Qué bonita tradición tiene doña Rosa, que celebra de verdad el cumpleaños de Jenny en su casa, rodeada precisamente de los admiradores de Jenny. Y qué bonito lo que decía el hijo, qué orgullo ser hijo de mi madre. Yo creo que toda madre, ay, cuando parte de este plano, eso es lo que quiere escuchar de su hijo. Así es. Y bueno, y aquí vinieron a Despierta América, escogieron el primer lugar, la primera parada para hablar de Misión Cumplida. Bueno, ojalá, sabemos que va a ser todo un éxito. Claro que es sí. Un gran regalo para todos los fanáticos de Jenny, que se quedaron con tantas ganas de más de ella, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! Miren, provoca críticas en redes esta imagen que publicó Andrea Legarreta tras la muerte de Talina Fernández. Y es que la conductora borró del grupo que aparece en la foto a Alfredo Adame. Y este tema está que arde. Ok, Talina Fernández fue parte del primer grupo de conductores del programa Hoy, junto con Alfredo Adame y Andrea Legarreta. Y en esta foto aparecían todos, pero al parecer Andrea decidió no poner a Adame en sus redes sociales. Y bueno, antes de que empecemos el debate, hay que recordar que Andrea tiene un caso legal contra el conductor a raíz de las declaraciones que hizo Alfredo supuestamente sobre cómo Andrea consiguió trabajo en Televisa. Y la pregunta es, ¿se vale criticar a ella, atacarla de la manera que muchos la están atacando? No era el momento. Por haber borrado a Alfredo Adame, no, Lucho. No era el momento, porque el mensaje conciliador, el mensaje de pésame que está expresando Andrea Legarreta en sus redes sociales, digamos que se desvía, pues precisamente por la muerte de doña Talina Fernández, se desvía absolutamente al problema que tuvo con Alfredo Adame. Y si bien es cierto, Alfredo Adame fue poco galante, utilizó palabras realmente denigrantes contra Andrea Legarreta, no era el momento. Es al punto que se ha desviado esas palabras de pésame que expresó Andrea Legarreta por una situación que vivió con él, con Alfredo Adame, en otro momento de la historia, y que no convenía o que no compete en este momento decirlo. ¿Pero será que esa foto dice todo lo que ella quiere expresar? ¿Pero por qué en este momento? ¿Por qué estaba diciendo un pésame? O sea, porque se quiere recordarla de esa manera, Astrid. Si en la foto está una persona non grata, ya está en todo su derecho. Por eso es que la mejor forma de sacarse fotos con gente que no te cae bien es ponerlo en las esquinas, así tú cortas la foto y no tienes que hacer el Photoshop. Sígame para más consejos. Pero hay una cosa bien importante que no nos podemos olvidar. Cuando Andrea Legarreta dijo y Eric Rubin dijeron que ellos se habían separado luego de 20 años de matrimonio, la primera persona que habló, que incluso dijo cosas horrorosas, dijo qué bueno que te estás deshaciendo de ese cáncer, le dijo Alfredo Adame a Eric Rubin, también le dijo que lo tengo acá para que no se me olvide, ojalá y el día que se muera se queme en la leña verde. En de acuerdo, infierno. Fue horrible lo que dijo. Que lo saquen de la foto, ver, y no, mucho más. No, pero no es el momento. Espera, Lucho, vamos a dejar que... Amor. Paz y amor, 70. Presidente. De verdad, paz y amor... Yo lo que saquemos a Elvis de la foto. Saquemos a ella. Elvis de la foto. A la de los extremos. A Elvis de la mesa. Elvis, yo te voy a decir una cosa. Es que hay una cosa que no estás analizando, querido Elvis. Y es que ella en este momento está pasando por un tema legal con el señor Adame. ¿Qué pasa?
que si ella... Y voy a borrar la historia. Momento, no es historia. Claro que sí. Ella no puede incluir... Ahí está la foto sin Alfredo y con Alfredo. Ahí la tienen en pantalla. Ahí está el antes y el después, más o menos. Ahora, ella no puede ahora incluir una persona con la que está teniendo un asunto legal. Esa es una foto oficial de un programa de televisión que existe hoy en día y es la primera parte. Déjala, pero Lucho, deja que ella te explique. A ver, yo lo que creo es que ella en este momento está en un tema legal con el señor Adame. Poner una foto de él en sus redes sociales podría provocar comentarios por parte del señor Adame. ¿Con otra con Talina solamente? Oye, es el... Perdón, tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que Andrea era consciente que iba a provocar este tipo de reacciones? Claro que sí. Luciano, obviamente que sí. Sí, la verdad es que sí. A ver, legalmente, Marcela, para completar un poquito lo que tú dices, yo no creo que haya traído problemas porque es una foto del pasado. Ah, entonces no creo que haya no sido sabemos, por eso. No más, sabemos. Más es por el contexto de lo que sucedió. Oh my God, espera, tengo que interrumpirte para decir, he recibido en el sin rollófono una cosa que es la primera vez que recibo este mensaje. Pues. Lucho, como siempre, tiene la razón, pero nunca lo van a admitir. Lucho, como siempre, tiene la razón. Es el primer mensaje. A ver, es que Lucho tiene un buen punto. Porque miren precisamente lo que pasó. Se desvió la atención completamente. Tenés un punto ahí, Lucho. Pero yo creo, Luciano, que sí hay un tema legal que ella debe de tener mucho cuidado. Y no sabemos si ella se asesoró, si dijo, oigan, a lo mejor voy a causar un drama alrededor de esta foto por subirla, editando claramente a este señor, pero si le afecta a ella legalmente, ella se está cubriendo. No, pero estamos suponiendo. Estamos suponiendo. ¿Cuál fue tu punto que te corté porque me impacté con el mensaje que recibí? A ver, es válido en el contexto de lo que había dicho Astrid un poco, que si hay una sensación negativa ahí, es válido que haya borrado la foto. Sí, se vale. Uno no tiene que tener una demanda para sacar a una persona de una foto si uno no quiere a la persona en la foto. Yo cada vez que iba a casa de mi abuela, yo veía las fotos cortadas y yo decía, mamá, ¿quién falta aquí? Uno. Y nunca me decía. Pero tú puedes creer. Obviamente, si ella no quiere, si esa persona tú no quieres que ella sea parte de tu vida por alguna razón, tú puedes sacarla de una foto, no pasa nada. Elvis, perdóname. ¿Y qué pasará ahora? ¿Qué dirá Adame? Ah, bueno, está picando en este momento Andrea Legarreta. Con esto que está haciendo, está picando Alfredo Adame. Hablando de que andamos así como que flashback, parece que fue ayer, el 15 de marzo del 2016, cuando Jennifer Garner, Eugenio Derbez y la directora Patricia Riggen se enfrentaron a nosotros, en este divertido juego de las corbatas, recordemos. Parece que fue ayer. A todo el crew de Miracles from Heaven, si me ayudas a organizar este juego, vamos a aprovechar que en la película que conocimos al Dr. Nurko, él usa corbatas muy coloridas, ¿verdad? Elmo. Sí. Bueno. Elmo. Eso, entonces vamos a aprovechar que están aquí, ya hicimos tres equipos, ahí está el primero, el segundo y el tercero. Mira, este es el... Y tú me vas a ayudar a elegir al mejor, Patricia, ¿eh? Ahí les va. Oigan, el juego consiste en lo siguiente. Cada uno tiene una corbata, pero no se la van a poner ustedes mismos. Ustedes tienen que hacerle el nudo a su compañero. Cuando termine el compañero, le hace el nudo al otro. Vamos a comenzar con las mujeres haciéndole el nudo a los hombres. Vamos. ¡No problema! Muy bien, Jennifer. ¿Sí sabes hacer corbata? Do you know how to tie a tie? I worked in a men's store for years, but I'm not sure I know how. Trabajó en una tienda para hombres, imagínense. Y vamos a ver si sabe hacerlo. Okay. ¿Estamos listos? Yes. ¡Sí! Más o menos. Chicas, prepárense. Ustedes le amarran la corbata a él y luego él a ustedes, ¿ok? Okay. En sus marcas. Yes. ¿Listos? Well, I don't know. ¡Fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Guárdale! ¡Venga! ¡Échale porras, Patricia! ¡Come on, girl! ¡Come on, girl! ¡Go, go, go! ¡We're losing, Jen! ¿Qué dice Patricia? ¡No, we're not! ¡We can't lose! ¿Cómo vamos? Tenemos que ganar, chicos. Ahí está. Ok. Muy bien. ¿Listo? Ahora tú. Go. Muy bien. Oye, Jennifer lo hizo muy bien. ¡Rápido! Le enseñaste a hablar español, ¿verdad? No, ya. ¡Concentrate! ¡Eugenio! Apúrate, dile. Apúrate. ¡Apúrate! No, ella a ti. Apúrate, dile. ¡Apúrate, Eugenio! ¡Tiempo! Gana, oye, lo siento mucho.
mucho. No, hombre, lo siento. ¿Ganaron? No, les ganaron, pero por 10 minutos. Obviamente, ganaron los de la película Miracles from Heaven. ¿Qué vamos a hacer? 16 de marzo se estrena. Ay, sí. Oye, ¿y saben qué? Mañana se estrena. Mañana se estrena. Y para todos esos amantes de La Misma Luna, ¿se acuerdan? Patricia fue la directora también. Así que tienen que apoyar a nuestro talento. Jennifer, un placer que estés con nosotros. Eres una lindura. Patricia, orgullo latino. Qué bonito recuerdo. Bueno, es de la casa, obviamente. Lo conocemos, pero ella es súper simpática. La adoro, me encanta, la sigo. Es tremenda, tremenda actriz, pero tremenda madre y todo lo que hace me encanta. Sí. Como le decía Eugenio, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Yo pensé, wrap it up. Rápido, eso. Oye, me decías que habías visto algo en las redes de que, ¿cómo era que? Sí, creo que lo salvé, yo espero que sí, pero era la corbata, la ponías como 3 veces y después alabas uno y ya la tenías hecha. Hay que buscar eso. Lo hubiese sabido cada vez que los nenes tenían algo importante de la escuela. Bueno, yo te voy a decir algo y lo vamos a decir públicamente. Tanto Alan Thatcher como este servidor todavía no sabemos hacernos el nudo de la corbata. Ya me siento mejor, ya me siento mejor. Y Elizabeth, nuestra makeup artist, es la que todos los días nos lo hace. Cuando ella nos viene, sufrimos. Vamos por todo el partido de Univisión. ¿Quién sabe hacer corbata? ¿Quién sabe hacer corbata? Yo no sé hacer, fíjate, nudos de corbata. Pero es que hay muchos nudos diferentes, no es fácil. Yo no sé hacer ni uno. Y como mi esposo casi no usa corbata, entonces... ¿Pero la corbata va con o sin rollo? Con mucho rollo.